amigos, ¿qué tal? Otra vez amigos aquí en Acordeones Roma. Y en esta ocasión pues tocamos el acordeón fuerte. Este es un modelo 305L. En el modelo 305, que viene siendo el de 5 registros, estimados, hacemos a L, que quiere decir el tamaño completo, el tamaño normal, y hacemos compacto también. Cualquiera de los dos modelos los tenemos disponible. Y les hablo un poquito sobre el acordeón de 5 registros. El acordeón de 5 registros es un acordeón que funciona en el sonido master. El sonido master es el sonido principal. Funcionan 3 voces al mismo tiempo. Tenemos 2 voces naturales, que vendría siendo el sonido normal que conocemos del acordeón. Y luego le agregamos una voz bajo, una voz bassoon. Sí, la combinación de esas dos con la voz grave nos da el sonido master del 5 registros, que es un sonido mucho más lleno, a comparación de un 3 registros o a comparación de un 2 tonos, que hacemos que son los 3 registros. ¿Por qué? Porque tenemos las dos naturales y la voz grave, la voz bassoon, la voz bajo, en el sonido master del acordeón, ¿ok? Entonces ya saben, raza, este es el acordeón 305, 5 registros de Forte, probablemente el mejor acordeón de 5 registros que puedas conseguir en el mercado y al mejor precio. Entonces, acordeón los tenemos en inventario. Este en lo particular es una red tinsel o un rojo tinsel con brillantina. Un color muy, muy bonito, muy padre, algo muy, muy al estilo de los acordeones de los 60, ¿verdad? Y le puedes echar un vistazo. Un sonido padrísimo. Voces muy fuertes, muy macizas, 18 meses de garantía. Ya sabes, ¿dónde vas a hacer el acordeón de Roma? ¿Sí? Y vámonos de voladita con algo de teoría. Seguimos con el instruccional. En esta ocasión les voy a hablar un poquito del trémolo, raza. Pudieron ver al principio tocaba la canción de Maldito Orgullo, del Poder del Norte. Una canción que lleva trémolo, ¿sí? ¿Qué es el trémolo? Pues es básicamente esto, suena así. Entonces, ¿es esto? Eso es el trémolo. La definición del trémolo musicalmente hablando, pues es básicamente la sucesión rápida de una misma nota, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estoy haciendo la misma nota y la estoy repitiendo, le doy el mismo valor, la misma duración, lo hago rápido, continuo, y nos produce ese sonido que es el trémolo, ¿no? El trémolo es básicamente un adorno, es un ornamento, es parte de la música. Lo que hace es que la música se oiga más adornada y más bonita, ¿ok? Entonces, ya que sabemos eso, mi raza, vámonos hacer un close-up para que puedas ver con mayor detalle cómo se hace el trémolo, y te paso un ejercicio también para que lo puedas practicar. Vámonos ahora sí de bolita con el trémolo. Y como te explicaba, ¿no? El trémolo es básicamente la sucesión o la repetición de una misma nota rápido, muy, muy, muy rápido, y más o menos con el mismo valor, la misma duración, ¿sí? Vamos a practicarlo en la escala de Fa mayor, ¿ok? La escala de Fa mayor sencilla, que ya sabes, es aquí. Empezamos para adentro, ¿sí? Botón número 2, y lo vamos para afuera, el mismo botón, ¿sí? Aquí, raza, botón 2 de la línea en medio, simple, todo para afuera, solamente una octava. Lo hacemos con un dedo para que puedas ver. Qué bonito sonido tiene el forte. La número 1 es la única que tocas para adentro, ¿sí? La número 2 es la misma, pero para afuera, ya sabes, ¿ok? Si vas a practicar la escala, pues haces este dedaje. ¿Ok? Entonces, ahí, a lo que te truje, chencha, vámonos con el trémolo de volada, ¿sí? Fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a empezar en la nota número 1. Y realmente tú lo puedes practicar en cualquier, en la nota que tú gustes. Yo te doy la escala porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Si tú te sabes otra escala, lo puedes hacer en cualquier escala también. No importa, ¿sí? Vámonos a esta nota que es la número 1 de la escala de Fa. Si tienes un acordeón de Sol, pues es en Sol. En un acordeón de Mi, no importa. Solo tú sigues las mismas pisadas, ¿sí? Y fíjate lo que voy a hacer. Voy a hacer un dedo y voy a usar 2 dedos, ¿sí? Entonces, en vez de hacer esto, ¿sí? Voy a hacer esto, mira. ¿Sí? Ahí está muy lento, entonces no lo podríamos considerar como un trémolo. Para que sea trémolo, tienes que empezar a acelerarlo, mira. ¿Sí te fijas? Muy fácil, eso es toda la técnica. Ya te enseñé cómo hacer el trémolo. Nada más esto. ¿Sí? Rápido. Ya soltando tus dedos.
otra clave del trémolo es que tú no quieres hacer esto, mira. No. Tache completo. Si vas empezando, empieza lo calmadito. Despacio. ¿Sí? Poco a poco vas acelerando. La nota dura lo mismo, fíjate. ¿Te fijas cómo se oye constante? Estable. Todo parejo. No se oye que se acelera o que se baja. ¿Sí? Entonces, acuérdate, es algo gradual. Vas a ir empezando. Probablemente al principio no te va a salir así. Empieza despacio. ¿Sí? Dale a tu cerebro, dale a tus dedos la orden, que empiecen a trabajar. Empiezas a coordinar. Poco a poquito lo vas haciendo más rápido, ¿sí? Ahora vamos a practicarlo en la escala de fa mayor sencilla. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú vas a hacer esto, mira. Vas a tocar la escala como si hicieras. ¿Ok? Pero ahora vas a usar los trémolos. ¿Sí? Para los trémolos, pues obviamente no podemos ir cambiando el dedaje, ¿verdad? Porque estos generalmente tienden a ser los dedos que más agilidad tienen o más coordinan. Entonces, generalmente lo vamos a hacer con dos dedos nada más. O sea, hay que practicar, es una técnica diferente. ¿Sí? ¿Te fijas que cada nota dura lo mismo? No hacemos esto. No. Tú lo puedes hacer despacio en tiempo lento, mira. El trémolo es rápido, pero el tiempo que vamos cambiando las notas es despacio. Si quieres ir más rápido en la escala. Y ese es otro movimiento, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que tiene el trémolo, raza. Es muy sencillo. Ya después, como pudiste ver la canción que tocaba al principio, del Poder del Norte, pues el Arturo Buenrostro ahí, muy buen acordeonista, por cierto, en vez de hacer las puras octavas así, ¿sí? Usa la octava, le da la nota abajo y luego arriba le mete un trémolo. Mira, lo voy a hacer despacio para que puedas apreciar cómo se usa. ¿Te fijas? Entonces te da esta impresión, mira. Se oye mucho más padre, mucho más chido, mucho más elaborado. Realmente no es nada, teóricamente hablando, del mundo de esta técnica. Nada más está haciendo las octavas. Pero al agregarle el adorno, el trémolo, el ornamento, pues se oye mucho más bonito. Es algo totalmente diferente. Entonces, raza, ahí quedó el trémolo. Eso es todo lo que tienes que saber. Practícalo, échale ganas y bueno, seguimos adelante, ¿no?